amigos, ya estamos aquí de nueva cuenta en Euforia Fútbol, en esta sección de Toluca FC al detalle, donde hablamos de nuestros Diablos Rojos. Y ahora sí vamos a hablar un poquito más, porque pues es el último partido, por lo menos de este año, que vamos a hablar de ellos. Y platicaremos de lo que sucedió en el estadio de la Universidad de Nuevo León, allá en el volcán, donde los Tigres recibieron a los Diablos Rojos del Toluca para jugar el partido del repechaje. Y bueno, pues en una tarde, noche lluviosa, acá porque yo estoy también en el norte, lluviosa, pues se jugó este partido donde se tenían muchas expectativas y donde, como dice uno en el fútbol, donde nada es seguro, todo es posible, y pensábamos que los Diablos tenían alguna posibilidad de calificar. Pero bueno, pues al parecer no sucedió. Así que bueno, empecemos, Omi Juan, platicando quiénes saltaron a la cancha por nuestros Diablos Rojos. Como dice el dicho, empecemos por el principio y terminemos por el final. Pues mira, el planteamiento de Toluca, pues similar a lo que ha venido manejando Carlitos Morales, con su línea de 5, sus dos laterales, González López. Sauro tuvo una lesión en la rodilla, entonces no estuvo. Entró Mora, del otro lado estuvo Maidana y Ortega. Su línea de 4, con dos contenciones, que es William. Y Ríos, Canelo y Zambuesa y adelante, pues Triverio, porque Estrada presentó COVID, entonces sí, tampoco pudo ser disponible para este partido. Pero ¿cuándo avisaron? O sea, bueno, más bien nunca se enteró nadie. Antes del partido fue cuando se supo nada más. Se supo de esto, se supo lo de Sauro, se supo de que a Plata ni siquiera lo llevaron. Pero no se les hace un poquito extraño que el viernes haya salido Carlos Adrián a decir que tenían carro completo y ya el domingo. Bueno, ¿Por qué hacen las pruebas? Sí, yo creo que era estrategia también para no darle a Tigres la oportunidad de saber desde antes, ¿no? Pero pues, ¿qué te puedo decir? O sea, Triverio pues entró, pero es un Triverio que fue todo el torneo, ¿no? Bastante intermitente. En su bastante, nivel. Sí. Es como jugar con uno menos, o sea. Realmente, el Toluca, bueno, pues la jugó a ir a defenderse, a tener un muy buen parado en la parte defensiva ya en el estadio, a aguantar a los Tigres lo más que se pudiera y a tratar de empezar a generar jugadas y en un contragolpe poder anotar el gol, ¿no? Normalmente le estaba saliendo así, Tigres tuvo una oportunidad muy clara. Clarísima, entre la defensa y el portero y que pegó en el poste, se salvó el Toluca. Que a mí me pareció una muy buena jugada de... Yo creo que lo mejor tuvieron, ¿no?, en cuanto a en jugar en conjunto, o sea, realmente, porque ni el gol, o sea, fue tan realmente bien. No, el gol fue un... Pues bueno, es que ¿qué un centro a la olla y solito rematar, pues eso. Realmente. Solito, casi en el área chica y todo, tres centrales, y la verdad entró ya como Pedro por su casa. Y lo que pasa es esto, ¿no? De que pues Toluca acusó lo que fue todo el torneo. Muchos problemas en la defensa, muchos problemas para plantarse bien y los vimos en desventaja. Yo creo que fueron 5 minutos entre un gol y el otro. Aparte, sí. Que si nos narras ese segundo gol, Laji, a mí... Sí, claro. De hecho, ahora sí que en una jugada de tiro libre, donde... Sí, pero empieza porque la falta fue demasiado tonta, ¿no? Bueno, sí, desde allá, sí, cierto. Pudo evitar hacer esa falta, pudo haber separado mejor. Fue una patada, bueno, que dio ahí, fue Ortega, si no me recuerdo, pero... Sí, de hecho, también estaba lloviendo. Eso, pues, dificultaba un poco. Yo no digo que estoy ni justificando que no debía de haber, o sea, se pudo haber evitado, como bien dices. La detuvieron mal, que pudo haber controlado al Toluca de otra manera o atacado de otra manera, sin tener que atacarla la falta de otra manera. Tan peligrosa, porque bueno, tiene Tigres jugadores de pues, muy buenos tiradores. Y bueno, no, y además, pues sí, sabiendo, yo creo,
el mismo Gignac que iba a obtener una que otra, pues ahora sí que con toda la intención de angularla, pero realmente sin llevar demasiada fuerza, pues ni colocó la pelota. Yo pienso que tampoco la está colocado. Iba totalmente atajable. Por eso, con la intención, no digo que le salió colocado. O sea, sí. Iba con la intención porque sí esquivó la barrera y no fue tan angulado. Sí, pudo haber llegado. Totalmente atajable, totalmente. Pudo haber llegado Luis García. Sí. Pues no lo hizo y fueron un segundo menos. O sea. Y, pues con eso de tiempo, porque no iba, como lo comento, tan fuerte la pelota y pudo haber sido parable. Y bueno, pues 2-0. Se ve que tenían la indicación de, si ves el arco, tírale. Entonces... Sí, y de hecho comento esto del festejo de Gignac, porque... De hecho, todo mundo, no, fue a festejar con el Tuca, que porque se habló en la semana que traen broncas y que... No es cierto. Él ni iba a ir con el Tuca, pero se lo encontró. Porque además de que fue a cantarles el gol a la banca del Toluca. Sobre todo porque Carlos sí, Adrián les dijo Morales, que era un equipo chico. Sí, dijo que no, que era más grande el Toluca por los campeonatos por y por la historia. O sea, y tiene razón. O sea, sí, pero le dolió tanto a Gignac que fue y les dijo, ahí está su historia. Y es bueno que le haya dolido porque... Sí, y bueno, y al que iba a agradecerle, porque no fue al Tuca, y yo lo supe, digo, por tantas cosas que ponen en las redes, que fue a su preparador físico, que lo puso durante estas 2 semanas que no tuvieron... partidos. Actividad. Ajá. Diario a tirar tiros libres durante 2 horas. Y pues, o sea, tenía que salirle. O sea, si te pones duro y dale, te va a salir. ¿Por qué en el Toluca no hay uno? Desde Víctor Ruiz, no me acuerdo qué eran, si se acuerdan. Víctor Ruiz. El tirador oficial, o sea, o Israel. Israel López también, claro. Porque en el Toluca no hay uno, o realmente Zambuesa se pone a hacer la chamba de perfeccionar los tiros libres. O sea, debería ser el de dos. Además, sí, tiene buen tiro. O sea, Bueno. Normalmente Zambuesa es el que hace los tiros y es bueno, digo, no puede salir todo, pero Zambuesa tampoco puede hacer todo. Total, bueno, así acaba el primer tiempo. Acabó el primer tiempo, el Toluca hizo cambios muy en el mal. Segundo tiempo, tratando de ser ofensivo. Pero antes de pasar al segundo, ¿no debió haber hecho que te meten el segundo a hacer ya un cambio ahí el director técnico? O sea, es que tú dices, mejor me voy, que, o sea, ya el segundo tiempo, pues es cuando ya tienes que reaccionar. Yo creo que tenía que estabilizar, porque para no llevarse un tercero y tener oportunidad. No, yo, en mi opinión, ahora sí que, aunque sea redundante, pienso que sí debe hacerse un ajuste, sí. Sí, pues tampoco irse a la frente, a lo alocado, como fueron los últimos minutos, pero sí acabar el primer tiempo, haciendo un ajuste que ayude a atacar y a tener más el balón. Adhiriéndome a tu comentario, pues probablemente... A Triverio si lo hubiera cambiado, por quien fuera. Pues es eso, me leíste el pensamiento. Pero, a ver, hablando ya de los cambios, ok, ya dices también el tiempo. Pero bueno, medio tiempo. Que sacan a González y meten a Rigonato. Sí. Increíble. Lo habilitaron, o sea, lo volvieron a registrar porque supuestamente ni registrado estaba. Pues yo creo que sí, si no podía meterlo. Bueno, dije, es que ahí en los comentaristas que escuché, que en la semana se tuvo que hablar a las oficinas y para decir que... Claro, que nadie iba a protestar, entonces... Ah, sí, no, que por lo del COVID se pudo hacer, o sea... Tienen la opción. Porque bueno, Rigonato, como decíamos, seguía entrenando. Sí, ahí está. Pues bueno, pero salió González y entró Rigonato. Sorprende, ¿no? Sí, claro, fue sorpresivo. Sorprende eso y sacan a Ortega y metes a Medina. A la Medina. Medina sí
sí cambió el juego. Adelantar líneas. Claro. Trata de adelantar líneas. Te quedaste con línea de cuatro, trata de adelantar líneas, subes más a Canelo, ya agarras que Medina agarre la media. Por un costado, por otro costado de la Sambuesa. Y empieza a generar Toluca y empieza a hacer presión. Y en una presión desborda bien por la derecha. Sí. Y Hugo Ayala, que había entrado en medio tiempo, que cumplía no sé cuántos partidos con el Tigres y todo, pues tuvo la mala fortuna. Nos ayudó muchísimo. Y meter un autogol. ¿Qué digo? Si no llega a tocarla, venía cerrando. Debería un jugador de Toluca. Canelo. Sí, ya venía Canelo que le hubiera empujado, ¿no? Pero bueno, ese gol nos dio vida. Mucha vida, y de repente, dos minutos después, entra una jugada fuerte a Ayala, que me parece que sí era expulsión. Porque era expulsión. Fue arriba del tobillo. Arriba del tobillo. Arriba del tobillo es expulsión. Es expulsión. Entonces ya el árbitro lo había expulsado y el VAR fue el que regresó la jugada, ¿no? Pero el árbitro fue a verla. Roja amarilla. Sí, pero ya, o sea, el VAR fue el que lo mandó. Sí, pero el árbitro, ¿no?, pudo haber dicho, se queda. Seguramente el VAR fue el que le dijo que no. Son los que mandan, entonces, al final de cuentas. Y sobre todo, si escucharon en la semana los comentarios del Tuca y de Guiñac, que los árbitros han estado afectándoles, que los árbitros han influido, que hubieran podido haber calificado entre los primeros cuatro, pero el arbitraje siempre está con el campeonato clarísimo, fuera de lugar. Y de hecho los comentaristas le aplaudieron eso al Tuca y a Guiñac. Dice, es que ellos hicieron su labor y así ya influenciaron en el árbitro. O sea, que cada vez tienen menos autoridad. Sí, el VAR es el que se lo controla. Pues bueno, con el 2-1 Toluca recuperó, tenía algo de vida, se empezó a ver destellos. Sí, se ve que el Toluca, bueno, pues la verdad tiene muchos fallos. No tiene el nivel de juego, no sabía por dónde abrir. Si se daban cuenta, había pelotas que eran pases fáciles de 2 o 3 metros. Sí. Y le echaban hacia atrás, bueno, o complicada. También en descargo de García. Errores básicos. Sí, se perdieron varias pelotas, No, García muy bien, una que salió a jugarse el físico con Guiñac, ¿no? Guiñac, esa y otra que atajó. Sí, siempre empezando el segundo tiempo, hizo un parado. Sí, pero la de Guiñac, la que le quitó, digo. También de muchos riñones y de. Muy buena. Cuando está jugando bien, pero había jugadas como Sivisa. Sí, básica. Que agitador. Básicas que nomás era darle fuerte, pero ya le como que o no tenían la fuerza o tenían los nervios de dársela fuerte al compañero, de dársela con ventaja para que se vea, y la daban arriesgada. Afortunadamente Tigres no aprovechó ninguna, ¿no? O la sacaban o la mandaban muy arriesgada pegada a la banda, o sea, mal el equipo. Muchas, no sé decir muchas, con ganas, pero sin idea. Sí, les faltó mucha idea. Con ganas y sin idea, y aventando pelotazos y al choque y lo que sea, en otro choque, bueno, ya yo pienso que no era tampoco de amarilla para Hugo Ayala, fue un choque, o sea. Sí, una obstrucción involuntaria. Él se protegió y el de Toluca pues tampoco se pudo mantener, o sea, chocaron. O sea, era una, si quieres, falta y ya. Pero ya de hecho, había perdido la brújula. Si vemos en cámara lenta la jugada, fue Rigonato. Y él va al choque, o sea, él va hacia donde está Ayala. O sea, realmente sí, yo también estoy de acuerdo. No era amolestación. No era. Pero ya estaba. Era una obstrucción. Ya. Sí. Pero sí. Ya el árbitro estaba tan sabiendo que se había equivocado en la anterior que pues, lo acaba expulsando. O sea, claro. Y luego, bueno, pues ya viene la jugada polémica. Que viene al centro y que parece que hay un empujón. Y un la balón le pega en la mano a Salcedo. A mí me parece una mano clarísima. Sí, pues le dio el balón a la mano y a Salcedo. Y digo, como están marcando, debió haber sido penal. Sí, ahora es así. O sea, si pega en la mano. La tenía totalmente. Ni intención, es penal. Supuestamente la revisó el VAR, pero no le dijo al árbitro que no había nada y más se mantuvo el tiro de esquina, ¿no? Entonces, bueno, tampoco puedes esperar tampoco que pasaran ese tipo de milagros, pero si hubiera pasado, hubiera podido hacer algo como el Puebla, ¿no? Es que es eso. Claro. O sea, al final, Tigres acabó con 6 defensas centrales. Sí. Ya no salía, rechazaba todo lo que podía y vino el show de Guzmán, haciéndose loco, perdiendo 3 minutos. Hubo 6 minutos de prórroga y creo que 3 se los comió Guzmán con su manita. Sí, la verdad. De hecho, también hay que decir
que Maidana, digo, entró duro y realmente anduvo repartiendo leña. Pero bueno, también. Pues esperamos un milagro, ¿verdad? Lo que se podía esperar de Toluca era un milagro en todos los aspectos. Yo creo que Tigres era superior, tiene mejor cuadro, tiene mejor nivel de juego, tiene mejores recambios. Entonces, Toluca esperamos que tenía que ser un partido casi perfecto, ¿no? No recibir gol y aprovechar tu oportunidad. Sí, era jugar como jugó contra Cruz Azul cuando tomó el equipo Carlos Adrián. Uh-huh. Pero desgraciadamente ni estaba Sauro ni estaba Estrada. Sí, mira, como dices, los dos goles pues, fueron errores. Sí, claro. Típicos del Toluca en esa temporada, ¿no? De anterior, sí. Típicos del Toluca. ¿Qué nos queda? Pero bueno, ahora díganme. Pues nada, para acabar, digo, creo que se perdió. Pues con la cara en alto, ¿no? Entre todos le complicó el partido a Tigres. Tigres estaba pidiendo la hora, no fue un juego a exhibirnos o que golearan a Toluca y todo, pues ni hablar. No podíamos esperar mucho más, ¿no? Fue un torneo bastante mediocre, entonces bastante. Se calificó en la posición 11. Jugar 11. O sea, mucho uh-huh. menos de la mitad. Entonces, yo creo que Toluca tiene lo que mereció, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, también no podíamos esperar mucho. Porque pero bueno, ahora sí que estábamos contra el mejor Tigres de la historia, contra a lo mejor uno de los peores Tolucas de la historia. Sí. Pero bueno, y ahora díganme, ¿qué se debería venir? Pues yo creo que desde hoy se debieron haber sentado la directiva y bueno, desde hoy debería estar el don Valentín con su consejo directivo. Y decidir qué va a hacer con la directiva de Toluca, con la presidencia, con el director deportivo, qué va a pasar con ese Toluca. Y ya una vez expresando eso, empezar a ver qué contrato tienes, quién se acaba, quién se va, quién se queda, definir si se va a quedar el entrenador o vas a buscar otro entrenador. Pero yo creo que debe empezar desde la cabeza ahorita. Debe ser primero el dueño y luego el presidente. Se va a quedar el presidente y si va a ser presidente, bueno, pues que sea con su equipo. Si no, ya limpiar todo. Nosotros aquí dijimos cuando perdieron con los cucarachos que sacaran la renuncia del archivo muerto. Sí, que... Y no clasificaban a la liguilla. No clasificaron, exacto. Entonces tendría que irse. Sí, yo estoy de acuerdo que se vaya. Si se puede desde el presidente de una vez. O sea, yo creo que no, sí. No, una reestructura. El entrenador no lo sacaba, pero más arriba, como dices. Uh-huh. Sí, una reestructura ya. Yo creo que debe salir el presidente. El equipo salió de vacaciones, regresa el 3 de diciembre. Yo creo que ese es el equipo. Ahorita se debe trabajar, pero en serio. Si va a llegar otro presidente que llegue a trabajar, pero que ya sepa qué tiene, qué va a hacer, que tenga la mentalidad de un equipo ganador, que le dejen trabajar. Que le dejen tomar decisiones, que no haya cinco cabezas y cada quien jala para cada quien para su lado, que no haya cuatro trayendo jugadores para que pase lo que pasó aquí, de que ni Plata ni López jugaban, porque se ve que el entrenador no contaba para ellos con ellos, ¿no? Que se uh-huh. haga un buen estudio deportivo, una inteligencia deportiva de ver qué jugadores vas a traer, que no te vuelvas a salir con que traes a Rigonato de 10 y es un lateral izquierdo. Sí, exacto. Entonces, todas son esas cosas son las que tienen que corregirse. Entonces yo creo que tiene que empezar desde que pues, ojalá don Valentín ya tome las riendas y tenga un presidente capaz de su confianza y que le dé todo el espaldarazo para que pueda tomar decisiones. Queremos sí, mucha ciña y pienso que trabaja bien, pero si no es gente del nuevo presidente, pues con la pena, ¿no? Tiene que hacerse un equipo y tiene que hacerse una planeación y un equipo a futuro. Va a ser difícil que podamos cambiar en este torneo al otro porque es muy corto, pero que se vean las bases de que se vaya sentando para un Toluca, un nuevo Toluca, pues un nuevo comienzo. Pero es que se necesita para eso dinero. También hay que ver que ahorita está muy difícil. Por eso te digo, tienes que ver qué te vas a quedar. Tienes que cambiar la estructura, la estrategia, ¿sí? Claro. Y si el entrenador te sale muy caro, pues quédate con Carlos Adrián. Yo creo que es un entrenador que no es tan caro como podía ser traer a un Memo Vázquez. No, por y que pueda resultados. Por eso, realmente, además entonces, de que, bueno. Entonces eso. Y empieza a limpiar. ¿Quién se va? Creo que Maidana termina contrato, ¿no? Sí.
Maidana, Cisneros y también Ríos, o sea, que son los tres únicos, que todos los demás tienen hasta junio. Yo me quedaría con Ríos y los otros dos, pues ya, gracias. Sí, con Ríos. Bueno, hasta Rigonato tenía hasta junio, o sea, imagínate. No, yo Rigonato ya lo endosaba. No, ya. Sí. Es que él, a Triverio, Mora, o sea, hay muchos Salo. Que... Y yo empezando, digo, yo no quisiera que siguiera Carlos Adrián Morales, digo, más allá de que hizo buen papel para hacer su debut, pero se debe de preparar más, o sea, si queremos que el Toluca vuelva a conseguir algunos de esos buenos lugares por los que peleaba antes, pues mira, yo no creo que por el momento vaya a ser la diferencia. Yo creo que le deben dar la oportunidad, traerle, como hizo mi Juan, un buen auxiliar. Y porque así empezó Aguirre. Varios. No, todos, sí. Pues sí, todos los buenos, Guardiola, todos, Puebla, Reynoso, sí, todos, Rey de Cruz Azul, ojitos, sí, claro. Ojitos, Mesas también, todo eso. Bueno, pues esperemos que lo ratifiquen, no sé, si no fuera él, ¿quién creen que podría aterrizar aquí en Toluca? Decían de Osorio. Ah, no sé. No, pero no es que se haya pero desvalorizado. Es caro, como dice. Sí, a lo mejor con lo que le pasó en San Luis a Memo Vázquez, pues igual se le puede conseguir, porque realmente... Sería un buen técnico también, pero pues, tienen que tener el técnico, pero tienen que tener un equipo formado, porque si no va a ser lo mismo. Pues sí, o sea. Es desde las bases. Y la otra, mira, solamente les voy a poner un ejemplo y es mi particular punto de vista. Luis García, era un excelente suplente y siempre cumplía. A lo mejor ahorita no ha dado al ancho, pero es que, así como él, hallamos a todas las posiciones. Desde el 94 hemos tenido un portero de los mejores tres de la liga. Entonces, sí, yo lo cambiaría también. Lo que Toluca debe estar acostumbrado y no perderlo, ¿no? Pues sí. Sí, no es que sea tan malo. Y lo teníamos, pero se fue. Se fue por la grilla que hacía, ¿no? Y ahora es la figura de Pumas. Y de la selección. Y de la selección, o sea, es lo que digo, bueno, lo que pasa. No, y lo peor es que no hay dinero para traer algo, o sea, porque podríamos pensar que se puede conseguir algo bueno, pero mira, no hay dinero. Talavera llegó gratis, bueno, muy barato. El mismo Cristante llegó muy barato. Venía de suplente, Talavera venía de suplente de Cristante. Sí, exacto. Pues tendrás que hacer varias cosas. Entonces, punto por punto. Es el modo de hacer cosas grandes con poco dinero, ¿no? No sé si se pueda, pero yo a quien sí le daría las gracias es a Maidana, a Sauro, a Mora, a Rigonato. A Rigonato, obviamente, a Triverio. Y incluye a los que van a regresar, no sé todavía si vaya a ser, porque Pachuca puede regresar a los dos. A Salinas. A Salinas y a Pipe Pardo. Estaban a un año de préstamo, ¿no? Es que a opción a un año era de 6, igual que Ortega. O sea, podías tomar el 6 meses o un año y tú decidías. Pero pues ya estaban jugando los últimos partidos en la sub-20 los dos. O sea, entonces, quién sabe. Pardo sí es titular, ¿no? Claro, sí, Pardo está jugando y también está jugando Salinas en Pachuca. Jugaron sí, este último partido, sí. Pero anteriormente... no, Pero pues está siendo, bueno, Pardo yo creo que ha jugado al menos. No, Pardo 60, siempre. 70, sí, está jugando. Ha estado jugando más, pero también jugó más el desgraciadamente. No contemos con ellos. Digamos que no contemos con ellos. También López, Dados López ha hecho muy buen papel. Yo creo que no hay nada que reprocharle de su lado. No. Ha sido entregado y todo eso. Sí, está jugando bien. De ese lado. Del otro lado, González, creo que fue una González, bien. Una buena revelación de los chavos del Toluca, de las fuerzas básicas, también lo ha hecho bien. Ortega, que ha jugado bien y no sé. Muy bien. No sé por qué no lo ponía el Chepo, no lo quería poner. No, pues sí, eso. No sé. Realmente ahí influyen los representantes o los. Sí, o sea. Claro.
Bueno, entonces tendrás que ver todo eso y digo, yo esos 5 ya los pondría fuera y tal cual un 5, pero de calidad, ¿no? Por lo menos traer 2 buenos, o sea, con que hubiera llegado, o sea, más bien, con que hubieran hecho realmente buen papel Pablo López y Joao Plata, bueno, pero mira, Pablo hubiera estado haciendo algo mejor, o sea. Plata, pues también darle ya cuello y de gracias y todo esto. Sí, yo, Plata, yo sí me quedaría con Pablo López, creo que yo también. Dos cosas buenas, entonces yo creo que Pablo López sí. Pero bueno, pues yo espero que ya estén trabajando desde hoy en Toluca, en las oficinas y a ver lo que le vaya a pasar, ¿no? Su jefe anda en Hong Kong, ¿tú crees que va a interesarle? No vio ni el partido seguramente, o sea pues bueno, eso es lo malo. Si al dueño no le interesa, o sea... Por eso, tal vez si el dueño no puede estar aquí porque no tiene muchas cosas que hacer y todo eso, por eso. Y está un buen presidente. Exacto. Eso es lo que necesita, un buen presidente que pueda dirigir cuando él no esté, pues. Tipo cuando fue el tiempo de Lebrija, ¿no? Sí. Pero, pues ojalá, hay que empezar desde ahí, desde la cabeza y luego la planeación del equipo. Y sí pedimos, yo creo que todos desde esta tribuna, que pues que ya se deje de cada vez estar cayéndose más el equipo, llegando a niveles más bajos, dando más penas, o sea, perdiendo toda esa grandeza y ese protagonismo que tuvo el Toluca durante, pues fácil, siendo unos 20 años, ¿no? Claro. Sí. Y ahora ya Toluca se vuelve un equipo del montón. Sí, y ya se vuelve una aduana otra vez sencilla de venir aquí a la Bombonera. Digo, ya cualquiera venía y sacaba puntos o se llevaba los 3 puntos. Entonces, todas esas cosas tienen que corregirse y ojalá por el bien del equipo, por el bien de la afición, por todos los que queremos al Toluca, que se vea otro equipo que vuelve a retomar sus bases, ¿no? Vuelve a retomar su historia, vuelve a retomar su grandeza. Claro. Que lo demuestre sí, en importante. El campo. Termina un torneo muy triste, la verdad, muy triste, pero pues no es un torneo, ya llevamos casi 2 años con esto, ¿no? Dos. Sí, desde que se fue Cristante, digo. Y un poquito todavía con él también fue. Sí, por eso bueno. De Cristante, La Volpe, Chepo y ahora Carlos. Son 2 años decepcionantes del equipo que ha venido en una en picada, pero tremendo, ¿no? Sí, en un tobogán. Sí. En un tobogán, y pues, la verdad cada vez se ve más difícil. Entonces, sí. Pues, ojalá el dueño busque un buen presidente, se arme una buena directiva, se arme un buen conjunto, que se busquen, pues no jugadores caros, pero jugadores que le puedan aportar, que sientan la playera, que tengan hambre de ganarse la titularidad, de que quieran pues hacer pues, su historia dentro del Toluca, ¿no? Claro, que no, te voy a decir. Mucho más que decir, porque... De hecho, aquí anduvo Ángel Reina, anduvo allá en Toluca, y supuestamente si se bajaba de precio lo iban a contratar, o sea, también ya anda en los 36 pues bueno. Años, o sea, y muchos dicen pues ojalá y si viene a hacer lo que Sambuesa, pues bienvenido, pero ¿quién dice que puede hacer algo? O sea, igual que él, pues está difícil, o sea. Y de hecho, yo creo que no lo van a contratar simplemente por lo que está pidiendo. No, pero bueno, o sea, lo van a acabar llevando Cholos. Porque también está interesante. Vamos a estar hablando de esto próximamente. Y como bien dices, pues que vengan a triunfar, no a nada más porque no tenían de otra, ¿no? Sí, exactamente. A sumar para hacer un equipo protagonista como lo fue a los inicios de como lo ha sido siempre, finales menos, de los 90 menos de este los... año y medio sí. Pero bueno, Omiwan murió, sí, se acabó la batería de Omiwan, pero bueno, continuamos eufóricos, ustedes también continúen viendo el fútbol y disfrutando de Euforia Fútbol con toda la pasión el y con toda original.